Pues aquí está con nosotros Horacio Cascarín. Bueno, ¿está usted triste, Horacio? Pues vengo llegando allá del estadio, nomás lo que le alcancé a arrancar allí unos noruegos ahí, nomás así de pasón, ya nomás sí les di un jalón ahí porque sí me dio un poco de muina, pero ¿no quieres probar a ver lo que siente? ¿Eh? ¿Cómo está allá por tu casa? ¿Ya hablaste? Bien, todo bien. Sí, no vaya a ser el... Yo en realidad los quería... A ver, ¿cuál ha sido mi teoría? ¿Cuál es mi teoría? El fútbol colmillo, ¿no? El fútbol colmillo. ¿Qué les andaba yo diciendo? Que lo nuestro no es el tú por tú con los grandotes, ni la... ¿Qué es lo nuestro? Si no es la cosa de la habilidad del colmillo del mexicano. ¿Por qué no me hacen caso, señor? Me dan hasta hartos ganas de... ¿Usted cree que por el colmillo fue todo? Perdóname. ¿Por el colmillo fue todo? Pues es que hace falta colmillo, señor, la jugada allí, no nomás la cosa azarosa, ahí hubo unos buenos tiros y toda la cosa, pero pues era necesario meterla allí, jiribilla, el colmillo del mexicano, se lo estoy diciendo, el juego por arriba era imposible, ya lo dijo el señor Trey, mire, de veras, mira cómo te de los ojos rojos, tú también te ves. Estoy cansado, sí. Te venías quequeando en el avión, ¿no? No. Porque sí te ves así como apapujadito de los ojos. No, es que, estaba cansado, me levanté a las 5 de la mañana. No me digas. En Cascarín, sí. Sí, hombre, bueno. Bueno, pues, mi querido Horacio Cascarín, ¿y ahora qué hacemos? Tengo una lección ahí de... A ver, que, ¿la ponemos? Si quieren, la vemos y la voy explicando, por favor. A ver, vamos a echarla, por favor, la lección número 2. Ahí está. Ya nos encontramos nuevamente en otra de estas lecciones del fútbol colmillo. Y queremos presentarles a ustedes algo que ha causado verdaderos estragos en las defensivas contrarias. Allí en los Mazacotes de Chicontepec lo hemos entrenado bastante. Se llama ni más ni menos que carga, codazo, golazo. Vamos a verlo, por favor, porque tenemos un video preparado especialmente para ustedes. Vamos a verlo, por favor. Mire, señor Fernández, aquí está la típica cosa, ¿verdad?, del codazo, de que para tratar de ganar al portero, y entonces usted, ahí está, es el momento. ¿Cómo lograrlo? Aquí se los voy a mostrar a ustedes ahora en cámara lenta. Ve usted, por favor, tenemos aquí la repetición ante la pena del portero contrario. Ve usted, aquí tenemos la posibilidad de la cosa. Ahí parece, el abanderado no se puede dar cuenta, se está haciendo la carga, está dando el codazo, pero ve usted ahí, en la parte de abajo, en este momento, vea cómo sale la mano número 3. Vele usted, y en el momento en que el portero se quiere ir para arriba, que, ahí viene el centro, la chido para acá, órale, cúbrete, portero, espérate, compadre, ahí está, vea, ahí está el manazo. Entonces quedan automáticamente, quedan ahí, señor, completamente, pues, ahora sí que a disposición de uno, y ve usted, ahí viene, ahí, lo sobrepasa, y ahí está. Aunque sea altote, aunque sea grandote, no lo logra, señor. ¿Por qué no se me hacen caso en este tipo de técnicas? Vea usted, y entonces ante la felicidad, ahí inmediatamente entra la lombriz a felicitar ahí. Vea nomás a la Volpe, dos, vea, ahí se guarda y entonces es la cosa. Aquí tenemos nuevamente, ya la vamos a ver, la acción un poquito ya más rápida para que se den ustedes cuenta de esto. Vean ustedes ahí cómo fue la acción, que, en la rapidez del hoyo no se nota nada, cabezazo, un gol, señor. Ahí termina la acción, vea usted, ¿por qué no me hacen caso? Es lo que yo estoy pidiendo a leguas, que me hagan caso, señor. Deje quitarme la gafa, porque no alcanzaba a mí, pues... Estaba usted fuera de lugar también, ¿eh, Cascarín? No, porque venía, era rebote de un contrario. Ah, era rebote. Pero esa toma no la sacamos, ¿verdad? En ese momento. Pero pues eso es trampa, Cascarín. ¿Pero qué trampa? No, señor, es colmillo, perdóneme. Pero mire, si el árbitro no lo vio, ya se le fue. Entonces, la onda. ¿Usted vio el partido de hoy? Sí, señor, yo lo vi. ¿Fue hasta Washington? Yo fui en Washington, ahí estuvimos en Washington. Allí estuvimos, lo saludamos a usted, le gritoneamos 2-3 veces. Y nomás estaba acompañando a usted por Pelé, por Menotti, entonces no me hace caso. Pero... ve usted cómo este tipo de jugadas sí podrían dar buen resultado. ¿Sabe más usted que Pelé y Menotti? Bueno, no quisiese decirlo en proyección nacional, ¿verdad? Pero pues yo sí me quisiera echar un acá. Digo, quiero decir un... ¿Con ellos? Con ellos, sí. Con ellos. Bueno, ¿y qué le diría a usted a la selección mexicana? ¿Qué le diría al público mexicano que nos está viendo ahora? Bueno, ¿qué le diría? Sí. Es que luego, ándale. Es que lo veo también. Sí, hasta como que casi escupo el esternón. Bueno, yo le diría, ante todo, primero a la afición mexicana, ¿no?
que sí. Ese ánimo, que esa enjundia que echaron allá afuera del estadio, pues que esa siga, que siga saliendo, ¿verdad? Que no se me descompongan, que no se me desbaraten, porque eso es muy importante para nuestros muchachos, para los seleccionados. Uno, a los del equipo, ay métanle, métanle, jiribilla, ahí la cosa, mano. Andaban muy encerrados, andaban muy para atrás, como que no muestran lo que tienen. Que tampoco se trata de andar ensayando. Y luego a Miguel Mejía Barón, hazme caso, Miguel, ya te lo dije, ya te lo dije. Pues encantado la vida, te mando mis lecciones, ¿eh? Pero vas a ver en el partido, ahora que vamos a tener con Irlanda, vas a ver cómo va a cambiar. Antes del partido con Irlanda viene y le ponemos el graficador y usted hace sus movimientos. ¿Cómo? ¿Eh? Le ponemos el aparato ese de... Encantado. Árale, cómo no, yo te voy a poner encantado, órale, para que veas. Y yo previamente les voy a decir algunas jugadas que se podrían utilizar en el partido contra Irlanda, que ya los tengo yo muy... Mira. Son difíciles los irlandeses. Hijo de, van a salir con todo. Bueno, ya, y luego Italia. Y luego Italia. Queremos llorar, bueno. Queremos llorar. Bueno, muy bien, Horacio Cascarín. Hasta luego. Bueno, no. Es colmillo. Colmillo. Vale, muy bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Como morsa me veo, ¿verdad?